Ángela Torres, asesoro la especialidad de artística. ¿De qué manera influye en el ámbito social la línea especializante en la que participas como asesora? Considero que la especialidad de arte influye grandemente en el ámbito social, ya que por una parte las personas pueden manifestar su sensibilidad a través de esta herramienta y por otra ella genera la integración de equipos o grupos de trabajo con intereses comunes en donde puede llegarse a dar una cuestión sociable de acompañamiento, de comunicación o de interacción tan necesaria para poder conformar grupos o comunidades, incluso grupos mucho más grandes, que de alguna u otra manera se acompañen. Los egresados de esta especialidad, ¿cuál sería su ámbito de desarrollo profesional? Bien, el arte tiene la característica, como lo comentaba en la respuesta anterior, de darle herramientas a las personas para poder expresar su sentimiento. Entonces, vinculándola con una situación de intervención social, el ámbito puede ser muy amplio porque el estudiante tiene la posibilidad de, bueno, entre varias, conformar grupos que, se me fue la palabra, perdón, que impulsen el turismo cultural de su zona, de su comunidad, o inclusive si viven en grupos grandes como los urbanos, igualmente conformar grupos que se dirijan hacia la conformación de equipos de este tipo, o bien pueden aprovecharse espacios con estas finalidades culturales, inclusive llegar a ser parte de instituciones educativas, o sea, tanto interno como externo, puede ser campos de área profesional, y por qué no, sobre todo, tratándose del ámbito social, apoyar en la integración de grupos que de alguna u otra manera se ayuden y se impulsen a subsanar situaciones de riesgo, inclusive grupos que no estén en una situación de riesgo, porque no, que estén en un buen estado, potencializar sus áreas. ¿De qué manera esta especialidad le ha ayudado a fortalecer su área de trabajo? En lo personal, pues a través del arte tienes la posibilidad de expresarte desde tu más íntimo sentimiento. Entonces, esto conlleva a tener esa apertura de decirte como eres, sin tapujos, o quizás en una comunicación consigo mismo, puedes expresarte libremente y quizás el otro no sepa exactamente qué es lo que quieres decir. Entonces te abre la posibilidad de tener siempre un juego interactivo contigo mismo y poco a poco, damos esa apertura, puedes igual, ¿por qué no?, exhibirte ya en todo tu potencial y de esta manera logras ser un crítico, puedes jugar con esa criticidad positiva para ti mismo, para seguirte fortaleciendo. Por lo que considero que ese fortalecimiento puede darse tanto dentro como fuera del ámbito profesional. Es decir, influye también en tus aspectos personales. ¿Qué les puedes decir a los estudiantes como motivación para decidirse por esta línea especializante? Si bien el arte es entendido como la posibilidad de diseñar imágenes propagandísticas o de diseñar espacios decorativos o de interactuar con los espacios, con la visibilidad, con la estética, incluyendo, ¿por qué no?, desde espacios arquitectónicos o espacios tan cotidianos como una decoración de un espacio cualquiera. Más allá de eso, más allá del materialismo, cuando se le vincula al arte con una participación ciudadana, es ahí donde yo veo la oportunidad
de que la especialidad de arte es básica para poder intervenir espacios que son propios para un educador social. Entonces, en la especialidad de arte, los estudiantes tienen la oportunidad de aprender cuestiones teóricas para a su vez poderlas materializar en un producto y además vincular estas producciones hacia áreas en donde puedan enfocarse de manera educativa. Es decir, no nada más se crean productos, sino también se les vincula en cómo puede este producto servir en una intervención educativa. Entonces, esta oportunidad de vincular la creatividad con la intervención social es un área muy amplia de posibilidades y de recreación, además profesional y personal.